Querida ahí en sus casas, llegamos por fin. Esto es Cocinemos. Bienvenidos y bienvenidas a Cocinemos, este nuevo programa que arrancamos hoy mismo en la pantalla de TV Ciudad. Es un programa con el cual vamos a tratar de acercarles un poco más de información y mejor información acerca de lo que comemos, cómo lo comemos. Pero bueno, antes de profundizar en de qué se va a tratar específicamente nuestro programa, yo quiero agradecer particularmente a la gente de TV Ciudad por recibirme en su casa. Hace mucho tiempo que no hacía televisión, así que siento una profunda gratitud y unas ganas enormes de estar con ustedes todos los días, de comunicarnos. Después vamos a ver si nos intercambiamos a través de las redes sociales, pero en principio ahí, bueno, ustedes nos vean las caritas y nosotros saber que están del otro lado disfrutando de esta programación desde un canal tan lindo y tan querido como es TV Ciudad y tan importante para nuestra cultura. De verdad, estoy súper agradecida y muy, pero muy feliz. Así arrancamos el programa. Bueno, lo que les contaba antes, con Cocinemos lo que buscamos es acercar más y mejor información acerca de lo que comemos, a contribuir y crear una mejor alimentación, hábitos de alimentación en los uruguayos y las uruguayas. Pero, por supuesto, yo no estoy sola, no podría estar sola para dar este mensaje y para comenzar este proyecto con ustedes, sino que cuento con la compañía de tres grandes profesionales que forman parte de Cocina Uruguay. Primero las voy a presentar y después vamos a contar un poquito, para los que no saben, porque hay muchos que sí lo saben, qué es Cocina Uruguay, qué hace, cómo surgió y hace cuántos años que trabajan, que son muchos. Por un lado voy a presentar a, hoy sí, le voy a decir porque a ella no le gusta, pero como primer programa, la voy a presentar como corresponde, es Verónica Olaizola, magíster en nutrición. Bienvenida, Vero, a Cocinemos. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, feliz. Feliz de arrancar con este proyecto nuevo, sí. Bueno, nosotros también y seguramente vamos a hacer muy feliz a la gente que está en casa con todas estas propuestas. Por otro lado tenemos a Viviana Santín, licenciada en nutrición también. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Lu. ¿Todo bien? Acá. ¿Todo bien? También contenta, sí, y con toda la energía para empezar este nuevo proyecto. Sí, señora, así las quiero. Y a nuestra hermosa y copadísima cocinera y también licenciada en nutrición, Agustina Alves. ¿Cómo estás, Agus? Todo bien, muy contenta. Estamos con ganas de cocinar mucho. Bueno, ellas, les quiero preguntar, ¿ustedes se imaginaron hacer televisión? ¿Cómo están con eso? No, nunca. Yo las veo como copadas, como con un disfrute. O sea, han estado como involucradas desde el principio del proyecto. Y bueno, si no pudieran y no fueran capaces de estar acá, no estarían ahí presentes. Vamos a hacer una colaboración. Ustedes me ayudan a mí a aprender a comer mejor, que es algo que la verdad en la historia de mi vida no ha sido muy presente. Y yo, bueno, intervengo con ustedes, las acompaño haciendo un poco de disparates también para que nos divirtamos entre todas, ¿tá? Que sea información mezclada con entretenimiento. ¿Les parece? Sí. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Muy bien. Como las presentaba antes, ustedes forman parte de este programa impulsado por la Intendencia, que se llama Cocina Uruguay. Me gustaría que hagamos, antes de arrancar a cocinar, que es para lo que estamos acá, un poco de historia, ¿no?, en cuanto a Cocina Uruguay. ¿Qué es lo que hace Cocina Uruguay? Cocina Uruguay es un programa de educación alimentaria que en realidad inició por el año ahí 2007 y lo que buscamos es, a través de nuestros cursos, que tenemos diferentes modalidades, es poder llegar a todo Montevideo, a todos sus municipios y también, bueno, estamos en zona metropolitana. ¿Cómo llegamos? Buscamos la cercanía y llegamos a través de, bueno, una unidad móvil, que muchos le dicen camión, ómnibus, bueno, camión, es un camioncito, un camión adaptado, es decir, con una cocina experimental donde nos permite, bueno, realizar estos cursos y talleres y, bueno, y un sinfín de otras actividades. Y esto para nosotras es como muy gratificante porque, bueno, es gratuito, entonces es accesible, bueno, para toda la ciudadanía. Bien, y es una falta, ¿no?, en los programas en general de, bueno, de mundial, de gobierno, de Estado, la alimentación saludable. Así que en este caso podemos decir que estamos hablando de un gran avance para nuestra ciudad.
Sí, pero bueno, en general está bueno, a nivel educativo, en primaria, pero bueno, esto es para toda la ciudadanía, es decir, claro. Y poder intercambiar, ¿no? Entre quienes realizan los diferentes cursos. Bien, bien. ¿Y cómo funciona particularmente? ¿Uno se inscribe? Cuéntenme también desde cuándo es que están haciendo este trabajo. Tengo entendido que más o menos hace 14 años, ¿puede ser? Sí, desde 2007 está presente en Uruguay el programa. Un montón. Este fue el primer programa de educación alimentaria. Las personas que están interesadas se pueden inscribir a través de nuestras redes, donde bueno, se les confirma, quedan en una lista de prelación y después se pueden sumar a nuestros distintos cursos, talleres y bueno, distintas actividades educativas que vamos llevando a cabo. Perfecto. ¿Y en los talleres hay un límite de edades para todas las edades? ¿Cómo manejan eso? En un principio, los cursos básicos, que es un tipo de curso de los que damos, es para mayores de 14 años, pero en realidad estamos como que todo el tiempo cambiando y adaptándonos a la ciudadanía, a las necesidades, a la demanda, y muchas veces nos ha pasado de que, no sé, preguntan por talleres para niños, hemos llevado a cabo y hemos realizado talleres específicos para esa población. Así que bueno, nos adaptamos un poco a la demanda. Bien, y en este último tiempo también hubo que adaptarse un poco al tema con la emergencia sanitaria y para eso contaron con una herramienta maravillosa, no sé si habrán continuado con los cursos online o no, pero tienen este libro divino en el cual basarse y como herramienta, soporte de trabajo y de todas las recetas que se han ido generando a lo largo de los talleres. El libro está titulado así, Programa de Educación Alimentaria, Cocina Uruguay. Y bueno, está divino, yo ya lo tengo en casa. Tiene, bueno, un poco de información acerca también de algunas patologías, información acerca de alimentación en los primeros años de vida. Y después, un sinfín de recetas que ha propuesto mismo la gente y ellas las han adaptado para que sean correctas, las han supervisado, digamos, y aquí en esta edición tan preciosa que han hecho, podemos encontrar todas las recetas. Este libro no es para comprar, pueden adquirirlo tomando el curso, ¿no? Es el material que les van a dar si es que hacen alguno de los talleres. Así que bueno, tenemos este libro maravilloso, ya les conté un poco de qué se trata Cocina Uruguay. Yo les agradezco un montón que estén todas hoy aquí para comenzar, para que las conozcan. Y ahora le voy a dar la despedida a Vero, pero te vamos a ver muy pronto, sin seguramente. Duda. Gracias por habernos acompañado bueno, y darnos gracias. Esta introducción. Y espero que hagamos las cosas muy bien y que estés muy orgullosa de nosotras. Bárbara, ¿ah? Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Bueno, como les vieron también en el como vieron en el comienzo del programa, habrán visto imágenes del MAM, el mercado agrícola de Montevideo, este lugar tan precioso y valioso que tenemos en la ciudad, se ha convertido en el paseo de compras por excelencia de los uruguayos y las uruguayas, un lugar donde podemos encontrar una variedad de productos impresionante, frescos, de todo un poco, productos nacionales, productos importados. Bueno, hay de todo y la verdad que son súper generosos y agradables con nosotros. Estamos filmando aquí en el MAM y bueno, nos van a ver por acá. Si nos quieren venir a visitar también, pueden venir y pispear lo que estamos haciendo, que estamos en esta casa divina del MAM. Para comenzar el programa de hoy, desde Cocinemos, la idea va a ser un poco mostrar la versatilidad de los alimentos, ¿no? Conocerlos desde otro lugar. Claro que conocemos muchísimos alimentos a lo largo de la vida, pero generalmente los asociamos o a una sola preparación, una sola receta, o directamente elegimos excluirnos porque no nos imaginamos cómo prepararlos. Así que hoy les vamos a presentar un menú que tiene que ver con un vegetal que no es usado en todas las casas y además queremos presentarlo como corresponde. El vegetal en su complejidad total. ¿De qué estamos hablando, Vivi? ¿De quién estamos hablando? Vamos a trabajar hoy nuestro primer programa con la remolacha. La señora remolacha. Ahí la vemos. El esplendor de la remolacha. Toda, nada se desperdicia. Es una planta que se usa de hoja a raíz. Porque bueno, en realidad desde el programa de Cocina Uruguay lo que buscamos siempre es utilizar el alimento de forma integral, ¿sí? De todas las partes y en este caso, y minimizando, porque bueno, sí es uno de los objetivos del programa y queremos hoy compartirlo también con este nuevo proyecto de Cocinemos, es poder minimizar los desperdicios que a veces tenemos de los alimentos que en Seguro. Realidad no sabemos por qué o nunca se usaron o se dejaron de usar. Y tienen muchas propiedades de todo punto de vista, beneficios, no solo desde lo nutricional, desde lo sensorial, placeres, y también ni qué hablar, si utilizamos todas estas partes, vamos a economizar, ¿no? Va a rendir mucho más también nuestro dinero. Seguro, es una compra
que aprovechamos mucho mejor. Y son los mismos alimentos de siempre, ¿o no, Agus? No hay nada, sí, no hay ninguna sorpresa especial en esto. Acá en Cocinemos vamos a estar usando alimentos súper conocidos, ingredientes que todos tenemos en nuestras casas. La idea del programa es poder revalorizarlos y mostrar su máximo esplendor sin tener que llenar la cocina de ingredientes súper caros o súper exóticos. Que no digo que esté mal usarlos, porque está bueno ampliar nuestro menú y nuestro paladar, pero también está bueno, con lo que ya conocemos de toda la vida, poder darle una vueltita y hacer nuevos platos, o los platos que ya conocemos, porque también no vamos a inventar grandes recetas, solo que las recetas que ya conocemos tradicionalmente las vamos a modificar valorizando otros ingredientes y le vamos a dar ese cambio, ese plus, que está súper bueno y súper nutritivo y colorido y divertido. Y todo lo que buscamos, económico, exacto, y todo. Y nos tenemos que organizar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es darle valor a este vegetal conocido, viejo y querido, la vieja y querida remolacha, parte por parte, así como una disección, pero con amor, de la remolacha. ¿Cuál va a ser el primer plato o el menú en general que vamos a preparar? Y después arrancamos con el primero, Agus. Vamos a hacer hoy unos canelones con masa de remolacha y relleno de carne. También vamos a hacer un pan con hojas de remolacha y, opa, finalmente una mayonesa de remolacha. Perfecto, completito. Tenemos mucha remolacha. Sí, todo, puro todo remolacha. Tenemos otras cosas, pero la remolacha es la protagonista. Te invito a que arranques ya con la primera receta y presentamos, vamos, los ingredientes y después... Perfecto. Vamos con tu tip. Vamos con los canelones con masa de remolacha y relleno de carne. Para la masa vamos a precisar una remolacha, un huevo, una taza de harina, un tercio taza de leche y 2 cucharadas de aceite. Para el relleno de remolacha y carne vamos a precisar media cebolla, un diente de ajo, 300 gramos de carne picada, una taza de tallos picados y 1/4 cucharadita de sal. Y por último, para la salsa blanca, vamos a usar una taza y 1/3 de leche, un tercio taza de harina de trigo, 1/4 cucharadita de sal y nuez moscada, a gusto. Perfecto, maravillosa. Entonces esa es la receta. Te recordamos, mientras Agus comienza con la preparación, que si querés repasar esta receta y las que vayamos a hacer en todo el ciclo, las vas a poder encontrar en las redes sociales de TV Ciudad, ¿sí? También te invitamos a que te animes y pruebes nuestras recetas, ¿por qué no? Las subas y podamos compartir contigo nuevas ideas e intercambiar. Eso es lo más lindo. Si bien no nos vemos cara a cara, por tener la posibilidad de, a través de las redes y estos medios nuevos que tenemos, de compartir e intercambiar constantemente. Bueno, muy bien. Arrancamos. Ahora estamos haciendo... ¿Vas a licuar? Voy a hacer la masa para hacer las quillotas, para armar los canelones. Y vamos a hacerla toda en la licuadora. Súper sencilla. Facilísimo. Porque ya que tiene 3 partes, no vamos a estar complejizando mucho. Entonces usamos la licuadora, que va a ser súper práctica. La remolacha acá va cocida ya. Podría ir cruda también, si un día no nos dimos cuenta y no cocinamos la remolacha, la rallamos y la licuamos cruda. Va a quedar con alguna textura un poquito diferente, pero no altera realmente el resultado y lo vamos a poder hacer bien. Muy bien. Fundamental cocinar la remolacha con cáscara, con 2 centímetros de cabito y la cola de la remolacha. Ah, para, bueno, eso es un pique importante. No perder el color. Perfecto, 2 centímetros de cabito y la cola de la remolacha, para no perder el pigmento que también lleva un montón de nutrientes. Bueno, se viene el ruido. Arrancamos con el hacer ruido acá y en tu casa. Y me gustaría un poco, como le vamos a dar esta relevancia a la remolacha, hacer un poco de historia acerca de este alimento. ¿Qué tenemos para contar de sus orígenes? Bueno, un poquito pensando en cómo surge este cultivo. Dicen los expertos que surgió antes de 2 años antes de Cristo y que se utilizaba, y acá miren las partes cuando hoy decíamos al principio de que por qué dejamos de utilizar algunas partes, ¿no?, de la remolacha. Uh-huh. Y se utilizaba en un inicio las hojas para cocinar, es decir, para alimentar, y lo que nosotros utilizamos, ¿no?, que lo que le decimos la raíz, la remolacha, esa parte más carnosa, roja, la utilizaban como medicamento. Ah, mirá. Sí. La utilizaban como medicamento para, bueno, dolores de cabeza, muelas. Distinto, ¿no?, a lo de ahora, ¿no? Por ejemplo. Sí, como el mundo al revés. Sí, al revés. Pero en la actualidad no he visto, nunca he visto, no sé, capaz alguna crema, pero... Bueno. Lo que sí, en esta, nosotros le decimos que este
este gran alimento tan versátil y tan nutritivo se utiliza, sí, a nivel de las preparaciones, pero también se utilizan las cosméticas. En eso sí se ha empezado a utilizar. Sí. Esto tiene que ver por el gran componente que tiene, sí. Que algunos, esto genera también mucho debate. ¿Les encanta o no? Porque algunos plantean, ay, me mancha todo. Que tiene que ver con el pigmento que tiene, que se llama betalaína. 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 Ese es el pigmento que permite que tiñe todo. ¿Eso es verdad? Sí. Pero bueno, pensemos un lado bueno que nos permite esta versatilidad en las preparaciones y poder hacer, por ejemplo, unos canelones, que son una masa, ¿no?, de frijoa, que es muy típico. A nosotros nos gusta mucho la pasta, los uruguayos, por lo cual podemos estar dándole un color para que llame más la atención y también, bueno, ni que hablar, para empezar a incorporar de una de sus partes a esta, a este gran alimento como es la remolacha. Entonces hay varios tipos de remolachas. Sí, además de la roja, que es la que utilizamos, tenemos a la remolacha azucarera y a la forrajera. La azucarera, que esa es la que nos genera confusión, es blanca. Ajá. Y en realidad es la que tiene más contenido de azúcares de sacarosa, el azúcar como refinado que hablamos, ¿no? Esa se utiliza así, es la segunda fuente a nivel mundial de que aporta como utilizada como azúcar después de la caña de azúcar. Y en realidad la forrajera no la utilizamos nosotros para la alimentación, sino que se utiliza para los animales. Bien. Así que tenemos esos tres tipos y nosotros usamos la de la huerta, esta de las hojas, los tallos y el propio raíz. Perfecto. Y me habías hablado de, se empezó a cultivar hace muchos años. Sí, es decir, se plantea que es en el siglo II antes de Cristo. Opa, hace un montón. Hace un montón. Bien, yo me quedé con eso de los usos medicinales, me llamó pila la atención, nunca vi ningún producto. No. Bueno, pero, a base de remolacha. Sí, pero capaz que bueno, alguien nos puede contar, me gusta, ¿no? Me gusta, escriban. Si tienen alguna receta así, algún pique para la piel, para la digestión, un té de remolacha, cosas que inventan las tías, las abuelas, los tíos, los abuelos, nos comentan a través de las redes. Entonces ahora estamos con la feijoa de remolacha. Ahora estás haciendo una salsa blanca. ¿Aún? Una salsa blanca con harina, leche, ya se disuelve la harina. Bien. Y le vamos a poner nuez moscada y un poquito de pimiento. Me hace acordar, a veces mi hijo Salvador ve unos videos que hacen como panqueques con dibujitos. O sea, se hacen el dibujito y tienen así como de varios colores, feijoas de varios colores. Y salen perfectos. O sea, lo ves de un lado y no parece que va a salir, y el otro lado aparece la cara de Bob Esponja. Ah, porque tienen como la forma. Claro, de la marca. Le van haciendo la forma, la dibujan y después lo dan vuelta y queda con esa. Bueno, y además lo que tiene esta verdura es que tiene una presencia en todo el año. Eso es algo que es muy bueno, lo podemos encontrar en la feria. Y si bien tiene mayor presencia dentro de marzo y mayo, y después, bueno, en agosto y noviembre, pero la podemos incorporar en nuestra comida durante todo el año. Podemos pensar en recetas diferentes que podemos utilizar todas sus partes. Ah, y a partir de ahora vamos a empezar a educar desde acá y también en la feria, en el súper, pedirle de buena manera al feriante que no nos quite toda la plenitud de la remolacha, las hojas, los tallos, que con todo podemos hacer algo. Y también la gente que vaya escuchando que la compramos de esa manera va a tomar, obviamente, el gustito a comprarla así, porque bueno, la van a poder aprovechar mucho más. Y siempre cuidamos el bolsillo si tenemos ingredientes para más y más recetas. Ajito, ajo, cebolla. Vamos a hacer el relleno de estos canelones. Muy bien. Y bueno, tiene esto que se puede utilizar, ¿no?, tanto cruda como cocida. Acá la vamos a utilizar cocida, ya Agus dijo, ¿no?, como conservar su color, que a mí, por ejemplo, me encanta, me parece que es súper atractivo. Ese color es increíble. Claro, cuando se tuesta ya se pone un poquito más. Sí. Bueno, pero se puede dejar de un lado más tostadito y el otro. Sí. Y también se puede cocinar al horno la remolacha, no solo se puede hervir, sino que al horno así como más, como parrilla. Y también se puede perfectamente con cáscara siempre para conservar más los nutrientes. ¿En el horno y el también sabor con cáscara? Sí, también con cáscara. Después se la sacan, pero conserva mucho más. Y bueno, no nos olvidamos que cuando si es hervido es con el agua hirviendo, con la cáscara, para conservar más el color. Perfecto. Y bueno, y además de la ensalada, que siempre, ¿no?, siempre pensamos, no sé, a mí se me ocurre que siempre piensan que la remolacha va solo en la ensalada y cocida, sino que puede ir cruda, rallada, y bueno, y ni que hablar dándole color a este tipo de preparación. Eso es divino. Me parece que cualquier niño en casa que vea que estamos haciendo
Canelones este, rosados. Canelones rosados, son canelones de la muñeca. Quedan no sé. Súper lindos. Divinos. Súper, súper lindos. Y aparte se hacen rapidísimo, los feijoas se hacen rápido. Sí. Hay que estar atentos y estar al lado para ir sacando. Sí, tiene que quedar una consistencia líquida. Yo ahora le tuve que agregar un poquito más de leche porque tiene una remolacha la receta y en realidad a veces capaz que la remolacha es más grande, más chica y nos puede pedir un poquito más de líquido. Así que siéntanse en libertad de, por más que haya una receta, agregar un poquito más de líquido para que nos quede una consistencia que se pueda deslizar en el sartén. Claro, que solamente que no haga falta usar este un utensilio para desparramarlo, sino que haciendo así, girando, ¿no? A muñeca el sartén, ya se forme el crepe feijoa. Feijoa es. Feijoa, le digo yo. Ese te quedó más lindo. Se quedó más bello. Ahí está. Vamos bueno, ustedes tienen que agarrarle la práctica. Este, no es difícil hacer crepes en casa y tampoco eso que decía Agus de a poquito, ir probando. Nada va a quedar espantoso con las recetas que nosotros les estamos pasando. Casi todas las medidas son las justas, pero también pequeñas diferencias las van a ir aprendiendo, cocinando, poniendo las manos en acción y desarrollando como una intuición de cocineros y cocineras. Relleno de carnecita picada con cebollita y ajo. Y también le vamos a agregar a este relleno, ahora cuando ya se cocine la carne, los tallos de la remolacha. Bien. Vamos a usar todas las partes, como vos ya dijiste. ¿Es eso que tenés ahí picado? Sí, que son súper coloridos, súper lindos. Y le van a dar como una crocancia, porque se lo vamos a agregar cuando esté terminado casi. Así le da otro toque. Estás en mil cosas. ¿Vas a hacer otro? Voy a hacer. Te quiero ayudar ahí. Uno más, capaz. No me puedo cruzar, pero mientras me queda con el relleno. La salsa blanca ya quedó, que Vivi la hizo ahí súper bien. Que se puede hacer con harina o con almidón, eso es como prefieren y tengan, ¿no? Esto te prendo, ¿crees acá? ¿Cuál coagula más rápido, el almidón o la harina? Cuaja. Ahí te ayudo. El almidón. El almidón. El almidón tiene más poder espesante, que se le dice. Eso. Entonces se usa en menor proporción cuando vamos a hacer una salsa blanca o queremos espesar algo, lo usamos menos porque tiene mayor poder espesante. Ok. Pero bien. Los dos sirven, o sea, los dos cumplen la función de espesar. Bien, lo que bien. Tengamos en casa, ¿no? Rápido. Lo que no vi es si le pusiste algún material graso más allá de lo que tiene la leche, ¿no? No. No le puse manteca, bien. Que sería la receta más clásica de la bechamel, es harina, manteca y leche. Acá no le pusimos la manteca, igual funciona. Va a quedar igual espesa o si la quieren un poco más líquida le ponemos un poquito más de leche y listo. Es la textura como vayan queriendo. Perfecto. Depende para qué lo quieras. Exacto. Si lo querés como para el relleno que te espese o lo querés como más como una salsita. Ahí. A mí me gusta agregarle el aceite en crudo porque bueno, me parece que tiene varias propiedades. También le da sabor, depende también del tipo de aceite, pero no lo cocinemos. Así que si les gusta un poquito con otra consistencia, le agregan el aceite en crudo. Bien. Así que por ahora lo que estamos usando fue la raíz, que fue lo que la remolacha más, la parte de la remolacha que más conocemos y que más usamos, y los tallos que ahí acaban de entrar. Exacto. En el relleno. Y después vamos a darle protagonismo y uso a las hojas. No me tiren las hojas de la remolacha, no me tiren las hojas favor. De prácticamente ningún alimento que venga con hojas. Muy bien, ¿cuántos hicimos? ¿Cuántos tenemos ahí? Tres para presentar, perfecto. Sí. Tres, armamos dos, ahora vemos. No, una preciosura. Y vamos a armarlos con el relleno, le vamos a poner la salsa blanca por arriba. Uh-huh. Y un quesito rallado para que gratine bien en el horno. Qué rico. Y quede súper rico. Bueno, siempre un canelón, sea de lo que sea, gratinado. Se ve mejor y es tradición. ¿Se les ocurre alguna receta que podamos utilizar aparte de esta, es la remolacha? Con remolacha, bueno, yo he visto las mayonesas de remolacha. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿La podemos incluir de repente para teñir alguna pasta? Sí, bueno, como en este caso, tallarines. Hay una torta que está muy de moda, ¿no? Últimamente que se está como consumiendo mucho. La Red Velvet. Red Velvet se llama. Ahí está. Sí. Sí, es verdad. Había escuchado. Que va como con un... Con crema. Lleva cacao también a veces para que tenga otro gusto. Y arriba se le pone como un frosting que le dicen, o que puede ser con queso crema, azúcar impalpable, vainilla. Queda muy, muy bueno. Sí. Eso ya estamos, ¿no? Bueno, ¿y se adapta bien al dulce?
sí, digo, sí. A las preparaciones dulces. Sí, porque la remolacha tiene su parte cargada de dulzor, de azúcar. Uh-huh. Entonces es muy versátil, porque además si consumiéramos la remolacha sola, si todos la conocen el sabor, los que no, les invito, uh-huh. No es ni salada, ni, o sea, es bastante neutra y tiene un dulce residual muy, muy bueno. Bueno, veo que los tallitos... Por esto de pensar que en realidad la composición del alimento está en todas sus partes. Exacto. También tiene ese colorante, ¿no? Han dejado la cebollita teñida toda. Para mí precioso, ¿no? Y además de lo sensorial que le da. También, bueno, se utiliza mucho en sopas a la remolacha y también sopas frías en algunas culturas. Nosotros no somos mucho de tomar sopas frías. No, a veces la de tomate quizás en algunos lugares, pero un poco menos, raro, ¿no? Pero bueno, hay algunas también que la utilizan como en sopas, además de calientes, frías tienen como hábito. Bueno, nosotras vamos a seguir pensando bueno, opciones a mí se me rompió con la remolacha, pero queremos ustedes que también aporten sus ideas, que nos encantan y nos van a venir re bien. Y somos curiosas, acá estamos para investigar y transmitir también lo que investigamos. Como les dije, estas recetas que están en el libro son recetas de vecinos y vecinas que se acercaron a hacer los talleres de cocina Uruguay y bueno, después fueron levemente modificadas o de repente se les hizo alguna sustitución, pero la base de la creatividad está en casa. Ahí estamos acá armando. Quedó trágico. Bueno, no pero pasa no nada. Pero no pasa nada, lo puede que hice suceder. Fue armarlo así y en le voy a poner... Gracias a Dios, claro. Le voy a poner arriba la salsa blanca, entonces lo vamos a cubrir bastante. No, así que no pasa nada. A todos nos pasa igual. Fue para ambiciosa. Riquísimo. Le quise poner mucho relleno. Y yo tenía... Mi madre... No, pobre, la voy a quemar. Pero tiene la intención, le gusta, pero no es, o sea, todo lo que sea el armado, la decoración, qué sé yo, no es muy prolija. Pero sí queda rico. Yo he comido bien el mío. No me puedo quejar, me cocinó todo bien, pero queda rico. Y en una época tenía una pareja que ella, pobre, siempre que servía, le decía, ay, no, me desarmó todo, no sé qué. Y él le decía, Fernanda no es para vender. Nigeriano el nombre de mi mamá. Entonces hablaba así como poquitas palabras. Le decía, no es para vender. Bueno, Agus, este no es para vender. No es para vender, claramente. Pero hay que ser ingenioso y ahí buscarle la vuelta. Vamos a acudir el error con salsa blanca y queso, que no puede fallar este gusto. Y va a quedar mucho más bella la preparación. Capaz que también hay algo verdecito puede ir, ¿no? Picadito. Después de sacarlo del horno, ¿no? Y esto, como verán, es una porción muy grande. O sea, son dos canelones grandotes y en ese afán así de ser tan generoso fue que se rompió, pero podemos poner un poco menos y va a quedar... Ve la nuez moscada en la salsita. Sí, bastante cantidad. Bueno, a mi gusto va bastante cantidad. Perfecto. En casa verán. Bueno, entonces así, ya armados con su salsa y el quesito para gratinar, nos vamos al horno. Sí, precalentado. Tiene que estar precalentado, bien. 180 grados o un poquito más, incluso porque tenemos todos los ingredientes cocidos y lo que más queremos en realidad es que se gratine. Perfecto. Lo más importante como para terminarlo y queda pronto. Muy bien, el gratinado técnica agradecida, si las hay, no, las cosas no pueden quedar tan ricas como con un gratinado final. En el próximo bloque, como les adelantaba hace un ratito, vamos a estar haciendo un pan con hojas de remolacha. Vamos a darle entonces ahora a las hojas en este afán que tenemos de conocer la remolacha en su plenitud. Quédate por ahí, estamos disfrutando, es nuestro primer programa. Vamos a mostrarte el plato y con el plato nos despedimos hasta el próximo bloque, que venimos con nuestro pan de hojas de remolacha. Estamos en Cocinemos, quédate por ahí que ya seguimos con mucho más cocina saludable, rica y económica.
y seguimos con más Cocinemos. Si te acabas de enganchar, estamos estrenando programa aquí en TV Ciudad. Esto se llama Cocinemos. Y bueno, nuestra idea es irnos metiendo de a poquito en tu casa, en tu cocina, y hacer este trabajo juntos y juntas de mejorar la alimentación de todos los uruguayos y las uruguayas. Así que prendete, hacé las recetas y nos va a encantar estar ahí formando parte de tu casa en algunos ratitos del día. Hicimos en el bloque anterior unos crepes de remolacha con la raíz de la remolacha, con salsa blanca, gratinados, los tenemos en el horno y están largando ya un olorcito al gratinado maravilloso. Y ahora vamos a usar otra parte, también usamos los tallos en el bloque anterior, y ahora vamos a usar las hojas de la remolacha, así que no se desperdician. Y bueno, me gustaría que me cuentes a vos qué vamos a hacer, y después te quiero hacer unas preguntas en cuanto al lavado y si es igual o no al de las otras Dale. Hojas. Vamos a hacer un pan de hojas de remolacha. Bien, vamos Muy a rico. La receta. Vamos con la receta, sí, así me haces las preguntas y empezamos. Vamos a precisar un atado de hojas de remolacha, 3 huevos, 1/4 taza de aceite, 1/4 taza de leche, 2 tazas de harina, 1/4 taza de queso rallado, 2 cucharadas de polvo de hornear, nuez moscada y un diente de ajo. Perfecto. Bien gustoso es. Muy bien, ahí vemos las hojas, y sobre eso te quería preguntar si tiene la misma manera de lavarse, si la cocción es muy diferente al de una hoja de acelga, de espinaca, o más o menos similar. No, en este caso es el mismo proceso. Son un poquito más gruesas que las hojas de espinaca, pero acá como las vamos a licuar, procesar y van en un pan, como que no nos cambia. Quizás podríamos tener un poco más de precaución si las queremos hacer en un salteado o comerlas crudas, que ahí sí son un poco más duritas, está bueno saltearlas un poco. Pero después es todo igual, tiene mucho componente de agua, va a darle el color verde, un poco de rojo de la remolacha y va a cumplir la misma función. Maravilloso. Arrancamos entonces con ese pan. Y Vivi, hablemos ahora sí un poco más acerca de los beneficios y los componentes, más cómo, cómo incorporamos cuáles son los beneficios para nuestro organismo de la remolacha. Bueno, algo que dijo Agus, que tiene mucha agua. En realidad este miedo que sigo escuchando de me da miedo comer la remolacha porque tiene mucho azúcar, ya veníamos viendo que no es la remolacha azucarera y que además en su composición más del 80% es agua. Entonces, lo que le resta tiene un poquito de hidratos de carbono, pero como cualquier verdura, sí, cualquier vegetal, no llega ni a un 10%, y a su vez tiene una fracción de proteínas baja, pero también suman el aporte de proteínas del día. Eso como de los grandes nutrientes, así que sacarse ese miedo de que la remolacha es tan rica en el azúcar. Perfecto. Por otro lado, y sobre todo en las hojas, como ya sabemos, en hojas y en tallos, hay mucha fibra, ¿no? Con todos los beneficios que tiene la fibra, que principalmente es a nivel de mejorar el tránsito intestinal, barrer, como a veces, o ayudar a disminuir un poquito el colesterol y así también el azúcar en sangre, que... Recordemos, yo siempre digo esto, ¿no? Que si igual me como, ¿no? Algo muy rico en grasa, o me como un chorizo, no me va a barrer todo el colesterol que tiene, pero igual ayuda. Es preferible que igual esté presente que no. Hace su pequeño, pero importante aporte. Pequeño, pero magia no hace tampoco. Perfecto. Entonces, por eso también. Y después, bueno, tiene muchas vitaminas y minerales, porque en ese contenido de agua hay mucha vitamina y también muchos minerales dentro de ellos. Por ejemplo, el potasio, que contribuye ahí a la transmisión nerviosa. Y por otro lado, en esas hojas, hierro. Recuerden que las hojas verdes oscuras tenemos fuente de hierro también. El potasio es importante también, porque a veces no sabemos en qué alimentos encontramos sí, el potasio. Sí, también tenemos ahí como un mito de solo en la banana, sí. Pero en realidad no, las verduras de hojas tienen un montón, estas verdes. Vayan bueno, anotando en también. Casa, ¿eh? ¿Qué tiene potasio? Háganse una tablita que la vamos a ir rellenando programa a programa. Pero antes, bueno, Agus ya puso todos los ingredientes en nuestra licuadora, que es como todos los electrodomésticos que vamos a usar aquí en Cocinemos, de Smart Life. Sí, Smart Life es una marca que llegó para que tus días sean únicos. Una línea de productos de alta calidad para encender tus ganas de crear, compartir y probar cosas nuevas. Smart Life es la única marca que posee el lineal más completo de electrodomésticos para el hogar. Diseños que buscan que con el simple hecho de apretar la tecla ON se enciendan las ganas de hacer y de experimentar nuevas emociones. Podés conocer toda la línea de electrodomésticos Smart Life en la web www.smartlife.com.uy. Sí, ahí tenés
toda la carta, el menú de productos que tienen, que son un montón y de la mejor calidad. Vamos entonces a licuar con nuestra Smart Life. Vamos con ella. Pusimos lo líquido abajo para ayudar y que sea más ágil el licuado. Y las hojas arriba, que las va a ir agarrando. Estamos licuando las hojas de remolacha junto con las partes líquidas del asunto, de la masa, para luego integrarla con la harina. ¿Es así, Agus? Exacto. Todo este licuado lo vamos a integrar con la harina después. A ver, subir un poquito. Yo ahí a veces hago algo, capaz que no es muy bueno, pero es como que la agito. La agitás, sí. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que estas nuevas y modernas tienen pegaditas. Sí, abajo. Para que sea más seguro, claro, y no se mueven. Claro. Entonces como que no es tan ágil hacer eso. Se habremos visto en películas escenas de... Claro. O en comerciales, escenas de licuadoras que estallan por la casa. Me gustó el zarandeo, dijo Gabo. El zarandeo, tal cual. No le hagamos zarandeo a la licuadora. Va a quedar pegadita, entonces no podemos, pero funciona. Ahí va, ¿no? Pero en algún momento... Agarra. La velocidad. Agarra. Va agarrando a poco cuando hace como un remolino y ahí se la lleva. Quiero contarles una intimidad, que es que este grupete, bueno, nosotras y también Vero, que estuvo con nosotras en el primer bloque, junto con alguna productor, también tenemos un grupo de WhatsApp para manejarnos, intercambiar información de programa. Y como ya nos vienen hablando estas nutricionistas y cocineras de la remolacha, tanto hablamos de la remolacha y que íbamos a preparar este programa para darle protagonismo, que le pusimos así al grupo, Grupo Remolacha, y tenemos de icono del grupo una foto maravillosa del primer plano de la remolacha. Nada, una pavada, ¿eh? Elegida por vos. Sí. Bueno, hasta escuchamos me dicen, música. Digo, es una pavada y me dice, elegido por vos. Gracias, no, Agustina. No, vamos a andar bien así, ¿eh? Empezamos mal, decís. No, pero de verdad que la creatividad, un día, hacía falta. Una de las reuniones que se habló tanto de la remolacha, que yo dije, ¿está bien? Vamos a hacer un programa. Hasta temas con remolacha. Un documental de la remolacha. Sí, hay música. Música de remolacha. Para... Tenemos un... Sí... ¿Remolino o remolacha era que se llamaba? Remolino o remolacha de chocolate allá por los años 2000 y poquitos, cuando empezaban. Hasta cultura musical, o sea, son pioneros. Ellos ya estaban hablando de la remolacha antes que nosotras. Sin duda. Bueno, acá se le incorporé a la harina con el polvo de hornear y la nuez moscada y bueno, queda solo integrarlo. Así después lo mandamos al horno. Como días. Es súper sencillo. A veces lo que puede suceder... es que, claro, las hojas tienen mucho contenido, todo el vegetal tiene mucho contenido de agua, pero las hojas mucho más. Entonces, dependiendo de el volumen de hojas que estemos utilizando, capaz que en algún momento necesitamos agregarle un poquito más de líquido, o capaz que en algún momento las hojas son un poquito menos y necesitamos un poquito más de almidón, de un cereal. Y en el caso de la humectación, ¿tendría que ser agua tibia, leche? Y bueno, a raíz de lo que quieras, puede ser leche... Puede ser, leche, puede ser un caldito si tenés casero. Ajá. También. Casi. Si es no un querés. Pan salado. Este es un pan salado, sí. Pero igual la consistencia, no es una masa líquida, ahí como lo estaba... Es una consistencia de pan. Entonces va a quedar armadito ahora cuando lo veamos. ¿Y cómo lográs? Es por eso que estás usando el batidor para lograr como la esponjosidad. De, sí, con el batidor ayudamos a incorporar un poco más de aire. Es muy esponjoso. Le incorporamos aire al batido, ya que no batimos los huevos primero, nada. Es una operación súper práctica. Entonces, con el batidor podemos incluir un poco más de aire. De todas maneras, tenemos el polvo de hornear, que eso también nos ayuda a que sea más estable el aireado y no precisamos tanta intervención mecánica, digamos. Perfecto. Y es más rápido, ¿no? También podríamos hacerlo con levaduras, pero eso demora mucho. Sí, lleva otro proceso. Claro, es más como... más tiempo. Exacto. No, y en esto de ahorrar tiempo y conservar nutrientes, es esto que las hojas van crudas también, ¿no? Claro. Porque en realidad como va a ir al horno, no es necesario esto de estar cocinando, entonces gastas más energía, gas. Sí, se me hace que también si las hubiésemos cocinado se reduce mucho. Se reduce, te rinde mucho menos, pierden los nutrientes, porque mucho de esto que hablábamos, estas vitaminas, que son mucho de hidrosolubles, se habla, es que se disuelven en esas aguas, se queda. Capaz que si el caldo lo usamos, algo incorporamos, pero mucho se pierde también hasta por la temperatura. Es decir, algo que también tienen mucho las hojas verdes son ácido fólico y, por ejemplo, fundamental, por ejemplo, previo, por ejemplo, a un embarazo, prevenir algún tipo de anemia, se pierde, eso sí, con el calor y mucho líquido se pierde.
Me dijiste que era un vegetal que podemos encontrar todo el año, la remolacha. Pero ¿cómo nos damos cuenta que una remolacha está buena? Bueno, las hojas siempre en todas tienen que ser como turgentes, la palabra que hoy nombra. Sí. Tienen que estar lindas, coloridas. No picadas. Así. Bueno, evitar que estén picadas. Y siempre firme, ¿no? Como la raíz. Uh-huh. Y un color brillante, ¿no? Como lindo en sí es su tallo, ¿no? Perfecto. Este rojo. Es firme, sí. Y además es un vegetal que demora en cocinar. Sí, por lo general, demora casi que en el hervido que hablábamos, casi que una hora, eso es verdad. Uh-huh. Pero bueno, está bueno que lo podemos usar de diferentes maneras. No siempre tiene que estar cocida, puede estar rallada, podemos utilizarlo así en crudo, por ejemplo, como usamos a la primera preparación. Y siguiendo tiene estos beneficios, ¿no? A nivel también que hablábamos, otro tipo de preparaciones, por ejemplo, podemos usar en licuados. Y también tiene algunos beneficios para la salud cardiovascular y también en el deporte. O sea que se utiliza. Es bien elegida para estrenar porque es una maravilla de vegetal la remolacha. Ya tenemos pronto el molde con el pan. Aceite, harina le pusimos hacer. Y lo esparcimos. Miren que la consistencia es bien firme, no es una masa líquida. Y nada, al horno iba a crecer bien lindo. Ahora van a ver cómo queda ese pan. Es como el pan de Hulk. Vamos al horno entonces y vamos a repasar la receta. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Muy bien, tenemos la receta de nuestro pan de hojas de remolacha. Un atado de hojas de remolacha, 3 huevos, 1/4 taza de aceite, 1/4 taza de leche, 2 tazas de harina, 1/4 taza de queso rallado, 2 cucharadas de polvo de hornear, nuez moscada y un diente de ajo. ¡Charán! Y ahí lo tenemos. Bien verde, cómo conserva ese color brillante, brillante. Bueno, la parte esta es como de la costra, queda más oscurita, pero la verdad, una maravilla. Es un pan radioactivo, te lo comes y te vienen efectos está secundarios, super bueno. Pero buenos. Lo podemos comer en desayuno, merienda, un almuerzo capaz más liviano, un sándwich. Es súper, súper versátil. Eso puede estar bueno. Lo cortamos más finito. Y podríamos agarrarle semillas, ¿no? También. Eso está por encima que también lo luce más también. Perfecto, bueno, ¿les gustó? Espero que lo hagan en casa. Es una costumbre en algunas casas hacer pan casero, así que esta es una nueva opción, quizás aún más saludable que la que tienen para hacer generalmente. Nos vamos a ir a una tanda aquí en Cocinemos y en el próximo bloque hacemos, para acompañar este pan, por ejemplo, una mayonesa de remolacha. Muy bien, seguimos en Cocinemos. Para los que se enganchan recién nuevamente, les recuerdo que es un nuevo programa desde TV Ciudad que estamos haciendo para todos ustedes. ¿Qué estás haciendo? Si estás mirando el programa, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Ibas a tenés una remolacha en la heladera y la pensabas usar solamente para ensalada? ¿Estabas a punto de tirar las hojas y los tallos? No lo hagas, por favor. ¿No viste todo lo que hicimos? Y todavía tenemos mucho más por hacer, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer en este bloque, Agus? Vamos a hacer una mayonesa de remolacha. Mayonesa de remolacha, perfecto. Super, para super. Lo cual precisamos... Vamos con la receta y le hacemos un toque. Vamos a precisar una remolacha, una cucharada de mostaza, una cucharadita de vinagre y 1/4 taza de aceite. Poquita cosa. Poca cosa. Y se puede usar para acompañar un montón de cosas. Para un montón de cosas, sin dudas. Bien. Bueno, esto es mixeado, sí. Un toque. Ya está cocida. La vamos a mixear.
a grosso modo, porque igual la vamos a mixear. Exacto, la vamos a puretear. Nos había quedado pendiente hablar de una característica en particular de la remolacha que me estabas diciendo, ¿no? Habíamos dicho que también servía como para prevenir la salud cardiovascular y también había dicho que para el deporte se utiliza mucho en algunos, porque bueno, la remolacha tiene nitratos, ¿sí? Y estos que si bien el cuerpo los genera, a través de este alimento nos va a aportar. ¿Y qué permite esto? Hace que sea un vasodilatador. Esto hace que, bueno, nuestros vasos sanguíneos se van a dilatar y permite que haya un mejor flujo de la sangre. ¿Esto en qué ayuda? Bueno, no solo a disminuir como la presión sanguínea, sino que además permite que haya como más oxígeno y se utiliza el transporte, que para el músculo es fundamental en el deporte. Entonces, en algunas disciplinas, correr, pero también en deportes de equipo, como cuando hacen un pique, un sprint, bueno, esto permite como retrasar la sensación del agote. Bien. Es decir, que se hacen jugos, se hacen licuados. Obviamente hay que probar tolerancia porque cuesta la adaptación. Pero bueno, lo mezclan con frutilla, manzana verde, claro, naranja. Y la verdad que he probado, capaz que lo colás un poquito y la verdad que queda rico. Después te vas acostumbrando. Recién estás hablando de eso, ¿no? De que es vasodilatador. Sirve también, porque en general hablamos de la prevención. Pero una vez que ya está instalada, por ejemplo, una obstrucción de una vena, una arteria, ¿puede llegar siempre a mejorar a ese estado? Sí. Siempre va a ayudar, va a contribuir, además, bueno, del tratamiento que también indique. Voy a salir ahora, tengo a quien regalarle remolacha para cuidarlo. Y después, bueno, a algunos les gusta más cruda, otros cocidas, porque bueno, el licuado se puede utilizar como prefieran. El color es increíble. El color es increíble. Es como un color frambuesa, no sé, sí, precioso. A mí no me gusta mucho engañar. Pero sí es verdad que a veces prefiero que lo prueben, por ejemplo, en un cumpleaños, ¿no? Ya hablaremos de picadas. Porque a veces nos juega mucho como el prejuzgar, pobre, a la remolacha. Entonces, si lo mira y dice, ¡ay, qué divino! Pero cuando decís que es remolacha, se ponen mañosos. Así que primero que lo pruebe y después sí está bueno decir de qué se trata, ¿no? Perfecto. Bueno, es un primer programa, hay como muchas emociones. Hablamos un montón y por ahí no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que puedas mencionar al resto del equipo que labura con ustedes. Es verdad. El equipo no solo somos las que estamos acá delante de cámara, sino que hay un gran equipo atrás de cámara de más nutricionistas y cocineras que, bueno, gracias a ellas podemos estar haciendo todos estos cursos, las recetas, planificar. Están toda la previa de todo esto que no sale en realidad ahora adelante de las cámaras, pero somos muchas más. Muchas más. Y vienen y aparte son rapidísimas, hacen todo y nos ayudan a que esto salga maravilloso como tiene que salir. Bueno, ya que estamos, hablamos de la parte nutricional y de la parte de Cocina Uruguay, también agradecer a todos nuestros técnicos, productores, directores, maquilladoras, peinadoras y vestuaristas que nos acompañan para poder hacer este programa de calidad y ojalá que se convierta en una costumbre en todas las casas de uruguayos y uruguayas, porque con esas ganas, con ese deseo lo estamos haciendo y no solamente es un programa que entretenga, sino que también nos deje algo más, un plus para alimentarnos cada vez más variado, saludable y, como les dije, económicamente también. Hoy usamos la remolacha en su plenitud, tenemos el menú terminado con nuestros canelones, miren lo que es ese gratinado divino, canelones de remolacha rellenos de carne picada, salsa blanca gratinada, el pan de hojas de remolacha rendidor y, ¿por qué no?, acompañar ese pan con esta mayonesa de remolacha súper colorida. Vamos a ir pensando, ¿no?, otras mayonesas y de repente un día presentamos todo un plato súper, una mesa súper colorida con un arco iris de diferentes mayonesas. Se ve todo divino. A mí no me queda más que en el día de hoy agradecerles a las tres, en realidad, porque Vero también estuvo con nosotras. Es muy lindo trabajar con ustedes. Ahora se los digo, estamos charlando todo el tiempo, pero se los digo adelante de la gente para que sepan, son unas chiquilinas divinas, saben un montón y también lo transmiten con esa humildad que hay que tener para poder enseñar a la gente. Así que bueno, estamos felices de haber formado este equipo. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos encontrarte en el próximo programa de Cocinemos. Otra vez gracias al MAM por recibirnos aquí en su casa y nos vamos probando un poco de todo esto, picoteando y esperando que lo hagas en casa y nos vayas mandando cómo te quedan los platos terminados. Un abrazo grande. Muchas gracias, Vivi. Gracias a vos. Muchas gracias, Agus. Gracias. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Cocinemos. Adiós. Gracias por estar ahí.